Bueno, aquí estamos en el Boulevard, estará apoyando la asociación también contra el Alzheimer, y que había actuado maravillosamente con todo este público que ha asistido. ¿Qué tal? ¿Cómo? Pues muy bien, la verdad que mira, vinimos a una hora muy mala, entre comillas, porque hacía mucho calor, pero bueno, al final se han unido otros compañeros que estaban por aquí, y la verdad que hemos visto a la gente tan animada y con tanto ambiente, que la verdad que nada, hemos seguido un poquito más, y mira tú, al final se nos ha quedado buena tarde. Claro, son temitas que le gusta a todo el mundo, ¿no? Los que hemos hecho sevillana, hemos hecho rumba, hemos hecho cositas muy conocidas, muy bailable y muy para que la gente cante y colabore también con nosotros. Pero que parece que la gente tiene ganas de más marcha y de seguir aquí. La gente que se cree que estamos en feria todavía. Sí, la gente está con muchas ganas y nosotros también, la verdad. Muchas gracias. ¿Y dónde vais a actuar próximamente? Pues bueno, la verdad es que estamos todos con bastante trabajito, gracias a Dios tenemos mucho trabajo todos los compañeros. Y pues estamos rodando como siempre en salas, en chiringuitos, que hay algunos chiringuitos que todavía están abiertos, han alargado un poquito la temporada, y ahora ya preparando las zambombas para Navidad. Que no hemos hablado del nombre del grupo. ¿Cómo es? Bueno, somos artistas independientes, o sea, cada uno tenemos nuestros grupos, pero hoy pues, nos hemos unido por la causa, ¿no? Hemos estado ahí Daniel Ruiz, del grupo Sonacay, ha estado Juanjo Alcántara, yo que soy Eva Piñero, y nos hemos unido un poquito los tres. Entonces no hay un grupo común, los flamencos de Marbella. Muchas gracias, eres genial, y todo el equipo, Juanjo, que lo queremos mucho, y a ti también, por supuesto. Muchas gracias. Bueno, Juanjo, con esta actuación que hay que felicitarte, aunque me haya conocido un pelín tarde y no hemos pillado, pero bueno, tenemos muchas actuaciones tuyas que las vamos a poner también. Sí, claro. ¿Qué tal? ¿Cómo se presenta la temporada? Porque ya se ve aquí ambiente navideño, el árbol de Navidad puesto en San Pedro, cómo va, que hace una zambombada maravillosa. Sí, este año también. ¿Cómo puedes contar ya de este futuro próximo? Pues nada, mira, el día de hoy ha sido magnífico con compañeros que han estado toda la mañana, ha empezado a ser pirata el primerito, después yo detrás, otros compañeros, Eva, Danilito del Ingenio, y nada, muy bien. Yo creo que las cajas estarán muy bien, porque hay mucha gente durante toda la mañana y todavía sigue yendo gente, así que, bueno, contento. Y se aproxima la Navidad muy bien, la verdad, muy bien, muy bien. Muchas cositas, muchas zambombadas. Sí. Zambombada, sí, tenemos, bueno, en San Pedro tenemos la de siempre, una aquí en San Pedro, Estepona, en Sabinilla, en Casares, en Málaga, muchos sitios, la verdad, contento. Estepona, muy bien, estupendo. Estupendo. Ahora que los artistas. Sí, hombre, hemos pasado mucha fatiguita con los artistas y mucho gremio, pero todo el mundo. Todo vuelve otra vez, gracias a Dios. Y nada, la vida sigue. Y todo continúa. Contento. Bueno, por vuestro trabajo, que sois geniales, nos alegráis la vida en cualquier momento donde estéis. Y gracias por atendernos. Gracias. A ustedes siempre. Elena, gracias. Jorge Peña y Ana Mardones nos va a hablar de este evento, bueno, que ha tenido una repercusión increíble, la gente súper participativa, ya vemos que está lleno, las actuaciones me han dicho que todas han sido maravillosas y con mucho público, ¿no? Eso como que es muy gratificante. ¿Es la tercera edición, me decía? Es la tercera edición que dirijo, este año es para el Alzheimer, pero este año ha superado con creces todos los años, la verdad es que ha sido un éxito total. San Pedro es un pueblo que se involucra exagerado, y la verdad es que lo hemos pasado todo muy bien, la gente, bueno, ha respondido, ha venido, ha comido, ha bebido, hemos tenido mucha música, y nada, para dárselo a esta bella persona que se dedica al Alzheimer por una lucha tan bonita, y encantado de colaborar con ella. Bueno, que habéis cortado el pelito, ¿no? Hemos hecho un rego de corte de pelo y arreglo de barba, que creo que se ha ido a 150 personas, sí, o algo así. 150. Y ha sido, la verdad, que una locura, el mayor que se ha hecho en otros eventos. El evento, por cierto, siempre me gusta comentarlo, viene porque mi ex-suegro murió de cáncer y el primero se hizo para el cáncer. Y a mi ex-mujer le prometí que le iba a hacer un evento así, y ya al final se quedó en la agenda del ayuntamiento. Entonces, bueno, siempre me gusta recordarlo porque es algo bonito y nunca se sabe a qué le puede pasar a cada uno, y son cosas solidarias que todo nos viene bien ayudar. Bueno, ¿cómo recibes este evento? Bueno, te conozco hace muchos años, eres una mujer estupenda, y la verdad que te merecía que tuvieras aquí, bueno, pues este evento para la asociación. Pues yo hoy estoy muy emocionada. Quiero dar gracias a Jorge por haberse acordado de nosotros. Hemos tenido una suerte enorme por haber sido los elegidos. Creo que a partir de ahora vamos a formar un buen tándem. Y luego no me ha sorprendido el pueblo de San Pedro, porque yo he estado trabajando 20 años en San Pedro, en servicios sociales.
con lo cual sé muy bien que la gente es muy solidaria. Entonces, hemos tenido un equipo de gente, Pepe Moreno ha cogido, ha tirado de sus amigos y demás, y nos ha desbordado. Hemos terminado con la comida, con todo. Los peluqueros han estado ahí, él lleva aquí desde las 9 y pico sin parar. Supuestamente a las 2 de la tarde había que cortar el peinado, el corte, y acaba de terminar, y si hubiera seguido todavía llegaba gente a cortarse el pelo. Es que se han acabado los tickets. Se han acabado los tickets, comida, se acaba todo. Luego pensáis que se recauda en este día, aunque todavía no se ha cerrado el día. No tenemos ni idea. ¿Para qué se va a destinar? Pues mira, en nuestra asociación o con nuestro centro de día es como una casa, ¿vale? Y además nosotros ya llevamos muchos años con nuestro centro de día. Pues entonces de repente va el aire acondicionado y se estropea. Y luego pues también hemos reanudado los talleres de primera fase, y entonces hay que comprar nuevo material cognitivo para que nuestros enfermos sigan trabajando y sigan recuperando o no perdiendo esas habilidades cognitivas y de la vida diaria que tenían. Con lo cual la pandemia ha sido mortal para todos, pero para nuestros enfermos mucho más. Entonces tenemos muchas necesidades, y gracias a esto pues vamos a estar pues más desahogados y sobre todo con una carga de energía muy importante, porque tú ves que Marbella y San Pedro, siempre que sales y pides, te responden, y sobre todo hemos conocido a un grupo de gente que ya la tenemos en nuestra agenda y en nuestro corazón. Y luego agradecer también a todos los que han actuado, a todos los cantantes que le han dado el puntito. Y bueno, dar gracias a todo el mundo, porque además hemos tenido un día muy bueno. Y nada, muy contentos y muy agradecidos. Enhorabuena, que lo merecéis tener este público maravilloso, y que va a seguir la fiesta todavía, que aquí no ha terminado, ¿no? Sigue todavía un poquito más, ¿no? Porque no tiene la gente ganas de irse, ¿no? No, aquí tiene la gente ganas de quedarse. O sea que no sé, hasta que el cuerpo aguante, digo yo, ¿no? Felicidades, de verdad, lo merecéis, enhorabuena. Gracias por darnos difusión. Vamos a hablar con Ana Moreno, que es la directora del centro, y de verdad que nos complace, está aquí de voluntaria, como todos, pero nos complace mucho hablar contigo, que llevas el centro día a día, y esto no es de un día al año, que sino es el trabajo diario, ¿no? ¿Cómo lo lleváis ahí? Sí, bueno, pues todo el mundo sabe que no es un trabajo fácil, pero es verdad que también estamos muy orgullosos de lo que se está haciendo, del trabajo que llevamos haciendo año tras año. Y este tipo de eventos, pues aparte de que suponen un aporte económico, que para nosotros es un respiro en el día a día, supone un apoyo importante para las familias. En realidad está bien, porque las familias notan que en general el municipio tiene esa sensación de necesitar apoyar a la gente que tiene esta enfermedad. Pero Ana, lo que digo es que tenéis un centro, pero necesita un mantenimiento, y el mantenimiento no se hace de un día, sino que necesitáis ayuda de las instituciones, de lo que haga falta para seguir adelante. Me comentaba que se había estropeado, no sé, el aire acondicionado, y siempre hay un mantenimiento en las casas, en todas, no solamente para... Siempre. En realidad, al final, el centro no deja de depender de una asociación, entonces no tiene un ánimo de lucro, se mantiene el servicio, se mantiene el personal, se mantiene el día a día, pero se mantiene casi siempre con déficit. Y es verdad que tenemos mucha suerte, porque tenemos mucho apoyo institucional, tenemos mucho apoyo del municipio. Fíjate el evento, es que ha sido brutal la de personas que han pasado por aquí, que de verdad no tenemos palabras para agradecer a cada persona que ha venido, porque no ha faltado nadie. Es que, y la gente que se le ha pedido que colabore, desde los peluqueros, los cantantes, todas las personas que de una manera voluntaria han colaborado en la barra, ayer, durante todo el día que estuvimos montando. Es que, no sé, es que se te ponen los vellos de punta realmente, ¿sabes? De ver ese apoyo con el que contamos, y eso hace que todo tenga sentido, ¿sabes? Que todo lo que hacemos día a día cobre sentido, la verdad. Me gustaría hablar un poquito del Alzheimer, ¿no? Sí. Porque, claro,
hay personas que tú dices, es mayor, tiene una edad, bueno, tiene Alzheimer, pero cuando ya es prematuro, ¿cómo se lleva todo esto? ¿Cómo los familiares? ¿Cómo le afecta sobre todo a los familiares? Porque el que tiene Alzheimer igual no se entera, pero ¿y los familiares? ¿Cómo se le ayuda? ¿Cómo se le apoya? Es que depende, porque al final en cada etapa de la enfermedad hay unas necesidades totalmente diferentes, pero es verdad que en todo el proceso que dura la enfermedad, desde que se diagnostica hasta fases más avanzadas, son los dos los que necesitan esa ayuda, tanto el familiar como el propio paciente. Entonces, dependiendo de la etapa en la que esté el paciente, tiene unas necesidades diferentes, ¿vale? Entonces, por ejemplo, nuestro centro está más enfocado en una fase más moderada. Ahora también hemos iniciado, que además todo el dinero recaudado de este evento va a ir directamente a ese taller, que es un taller para pacientes que están en una fase muy inicial. Incluso son pacientes que tienen un deterioro cognitivo leve, pero no han manifestado una demencia. No porque se tenga deterioro cognitivo leve una persona va a acabar padeciendo demencia. No, a veces no tiene nada que ver. Es un síndrome en sí el deterioro cognitivo. Y trabajar ahí es básico, es lo más importante. Porque ahí sí que podemos conseguir ralentizar un poco la evolución de los síntomas. Vale, eso es fundamental. Es principal. En todas las fases el apoyo es fundamental. En las iniciales, más enfocado al paciente, a que siga con su día a día, a que tenga esa, que se le cubra un poco esas necesidades que va planteando, pero que siga haciendo su vida normal. En una fase moderada necesitamos otro tipo de apoyo. El paciente ya tiene más alteraciones del comportamiento, la familia necesita un apoyo más importante, y en una fase más avanzada es otro tipo de necesidades. Pero en todas ellas hay que estar en todas. Y de verdad, yo creo que se está consiguiendo, que tenemos un centro del que podemos estar todos muy orgullosos, tanto el personal que está allí como todo el mundo que de una manera u otra colabora. Yo creo que se está haciendo un trabajo importante. Que no se nos olvide, que no se nos olvida ninguno, que hay un centro en Marbella, que ha sido una labor muy bonita y que hay que seguir apoyando, no solamente con este evento, sino con hacer muchas cosas por vosotros. De verdad, gracias por atendernos y enhorabuena por tu trabajo, que es maravilloso lo que haces. Gracias a vosotros por el espacio que nos dais siempre y por la difusión y de verdad. Gracias. No, eso que te admiramos, de verdad. Muchas gracias. Hablamos con los jóvenes YouTube. Vamos a presentarlo. ¿Cómo te llamas? Elijah. Riley. Bueno, tú habláis español los dos, ¿no? Sí. Porque hay un grupo más. Veniros para acá. Veniros. Y bueno, vamos a ver. ¿Vosotros habéis venido hoy por primera vez aquí a San Pedro o sois de San Pedro? Vivimos aquí. ¿Viviste en San Pedro? Sí. Y habéis visto un ambiente que esto era para el Alzheimer. ¿Sabéis que esto se ha hecho para el Alzheimer, para una asociación? Ah, sí, sí, sí. ¿Eso qué es? Es el Alzheimer para las personas que pierden la memoria. Ah, vale. Que no se acuerdan de las cosas. Entonces sí, hay muchas personas que llegan a una edad que no recuerdan. Y hay una asociación que acoge a los familiares y a estas personas que padecen Alzheimer. Pero vosotros habéis venido para divertir un poco. Para divertiros, ¿no? Sí. Y cuéntame, ¿vos tenéis un canal de YouTube? Sí. ¿Cómo se llama vuestro canal? Desideri. ¿Y qué hacéis en vuestro canal? ¿Bloqueáis a gente? ¿Bloqueáis? ¿Os dedicáis a bloquear a gente o qué hacéis en vuestro canal? Bromas, sí. De todo. Como por ejemplo, hacerme una. Venga, a ver qué hacéis en el canal. Venga, que os grabamos. Venga, es una broma. Soy slapper. Hey, do the thing of like this. Este es el canal, ¿no? Este es el canal, ¿no? Va acá con los pañales. Ah, sí. Bueno, mira, verá. Que ellos llevan unos pañales que es para hacer una broma. Y luego la colgáis en los canales. ¿Y cuántas visitas? Mira, ahí está. ¿Cuántas visitas tenéis? 20.000. 20.000, ¿no? Pero hay que subirla más, eso es poco, ¿no? Sí. Hay que tener más, ¿no? Sí, ya, pero... ¿Vosotros cuántos tenéis? ¿Y se gana dinero con el YouTube? Claro. Un poco, sí. Bueno, se hemos llegado a 1.000.000 de visitas ya. Fíjate. Wow. Tenéis que colgarnos ahí, ¿eh? Vale. Ask how much views they get. Venga, ¿hacéis una cosa graciosa para nuestro canal? ¿Qué? Hacer algo gracioso para... ¿Cómo se llama vuestro canal? A ella le gusta bailar. Las tardes con Elena. Venga, pasamos a hacer un baile. ¿Cómo se llama vuestro canal? Las tardes con Elena. Las tardes con Elena.